Have you ever sheared a sheep? Mi nombre es Dionisia Forero, campesina 100%. Y como aquí lo pueden ver, soy la pastorcita del cuento. I take care of my sheep because they help me live. With them, I can show you my talents. You have to have fundament. You have to have patience, and you have to give them good food. They come in all sorts of colors, like you can see here, and they're all important in their own kind. Let's take care of the sheep with respect and love to give a lot of hope and a better future. My family tradition for me to take care of my sheep, and with them and with you, I share all of my happiness. Ella no se ha esquilado por primera vez. Oh, this is the first time we're giving her a haircut. Tiene por primera vez, o sea, tiene poquito más de un año. Y tiene un poquito de ansiedad, no sabe qué le pasa. No sabe. She doesn't know what's going on, so that's why she's a little more nervous. Because it's her first time giving the wool. Metemos la manita acá. If we put our hand in there, mire eso, esa es la lana. Sí, y ahí tiene la lanolina. Esto se llama lanolina, la grasa que suelta. ¿El aceitico? Sí, señor. ¿Lanolina? Lanolina. Mira, suavecito. I know, it's super soft, right? La cera. La cera o lanolina. Entonces la lana de esta ovejita es negra. Sí, señor. No es café. Café por encima. Sí. Pero en sí es negra. Es negra. Ok. Shearing a sheep is not as easy as it may seem, especially without modern equipment. Here in Doña Dionisia's farm, we use our hands and a pair of scissors, just like it has been done for thousands of years. You have to be careful not to cut too close to the skin and making sure that you don't hurt the sheep. We certainly did our best, but at the end, Doña Dionisia had to step in to make sure this sheep looked as beautiful as she did before. Entonces ahora les presento las herramientas. Those are the tools. Estos son los usos. Usos, ok. Entonces ellos son unos palitos que igual sin nada pues no pesa. They're like sticks. Oh, no. No, ahí tiene very lana. Light. Ahí tiene lana, pero no pesa. Very light. Entonces tiene que sticks. Uno colocarles un peso, que se llama tortero. So you put a weight that's called tortero. Uno se llama tortero. El original era este. Ah, este era el original. De lo que hacían los indígenas. That's the original that the indigenous people make. It's white. So she only has one original, but since entonces, she had these estos que son en cemento. She made those in cement. ¡Buenísimo! Sí. Entonces se les presenta el uso, que es la herramienta. El uso. Y el tortero. Y el tortero. Ya cuando tenemos, ya que les presento que las herramientas, que son los usos y los torteros, entonces procedemos a hacer el escarmenado. Escarmenar. Escarmenar. Escarmenado. Esta es la lana prácticamente así como se les quitó y ya está lavada. So this is the... Es lana blanca, pero es and lo mismo. Washed. Hay que lavarla. ¿Cómo la lavo? ¿Con agüita? Hay que lavarla con agua tibia. No hirviendo, hirviendo. Lukewarm water. Más caliente que fría, pero tibia. Se les echa como para quitarle la grasa. To take lanolina. Off the oil. Entonces, ya una vez está lavada con el agua solamente, entonces ya se coloca a secar. You put it to dry. Generalmente la seco en el piso. En el piso, ok. Y ya cuando está seca, entonces ya la lleva uno y ya el proceso de escarmenado, porque ya son los crespitos que le quitamos a esta lana. Sí, los crespitos. Son estos mismos. Ah, entonces ya los desenrada. Entonces ya uno va y le quita, por ejemplo, estas cabecitas, no sirven. Entonces uno forma una nubecita. Por ejemplo, esa que su mesilla tiene allá, esa ya está escarmenada, ya la tengo preparada. Buenísimo. Ah, ya porque veo. Porque yo tengo sí. Adelantado taller. Sí, ya veo. Entonces, si yo los voy a que cada uno me haga el favor de hacerme un escarmenado. Entonces, cada uno va a coger un poquito de esta. De esa. Y la va a hacer, la va a escarmenar. Ok. Nannies, we need your help. Entonces, hace cada uno un poquito del escarmenado. Ven. Que yo ya tengo, como dicen, yo ya tengo mi trabajo hecho. Tienes que quitarle... You have to take off the little things. So you're basically cleaning off the wool. Okay? Formar una nubecita. And you're basically just making a little cloud. Sí.
Así se forma la nubecita. Entonces, como yo ya tengo como una nubecita acá, entonces, ¿qué es esta? Entonces, voy a hacer una manilla. Una manilla. Oh, ok, ok. Sí. La manilla es porque va en la mano. En la mano. Entonces, yo cojo acá. Voy haciendo esto. Que lo tienen que hacer también. Ok. En zigzag. Va a quedar una especie de zigzag en lo que yo estoy haciendo. Quitarle las cositas, básicamente. Es lo que yo ya tengo, esta ya está lista. Y con esta vamos a hilar todos. O sea, van a hilar, van a aprender a manejar el uso. And finally, we created hand spun wool. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, esa es. Ay, qué bonito. Esa es como la enseñanza que les tengo. All right, friends, we just finished this awesome experience with Doña Dionisia. She taught us everything we needed to know about milking a cow and also how to give a sheep a haircut, basically getting the wool, working with the wool, and she kind of walked us through all of the process. This is a ruana, and it's traditional for this region in Boyacá. And Doña Dionisia made this by hand. It took her 2 months to do this, and we just bought it from her because this has been an amazing experience, and we wanted to have something local, something that was handmade, and support everybody around here. And really, we got so attached to Doña Dionisia and Abuelo, that's what she calls her husband. So we really are super happy, and we hope that someday you get to experience this. In the meantime, go ahead and give us a like so that we can show this to Doña Dionisia so she can be happy and she can see how much this has traveled throughout the world. And don't forget to subscribe. You never know what we get into. Right now, we are right here in Boyacá, Colombia. And those are the beautiful mountains. Adios.